saludo aquí, que Bravo, estas son las efemérides para hoy, 8 de mayo, aquí en el PBO Digital. Hoy es Día Mundial de la Cruz Roja. Y se celebra en honor a Henry Dunant. Les cuento un poco. Todos los 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja, movimiento humanitario que fue fundado por Henry Dunant, ganador del primer Premio Nobel de la Paz en el año 1901. Es en homenaje realmente al nacimiento en Ginebra de Jean-Henri Dunant, que en el año 1828 nació, fue un filántropo suizo, fundador de la Cruz Roja. Dunant se horrorizó en algún momento por las condiciones de los heridos de las que fue testigo en las inmediaciones del campo en la batalla de Solferino, Italia, en el año 1859, entre franceses y piamonteses por un lado y austriacos por el otro. Tras ello escribió el libro Orígenes de la Cruz Roja en el año 1862 y propuso que se crearan organizaciones neutrales para ayudar a los soldados heridos en tiempos de guerra. Un día como hoy también nace João Avelange. João Avelange, político, miembro de la FIFA, quien falleció sin dar cuentas de todo el mundo de corrupción que se vivió durante su mandato en la FIFA. Les cuento. En el año 1916 nace João Avelange. Él nació en Río de Janeiro. Fue un dirigente deportivo futbolístico brasileño, presidente de la FIFA durante 24 años. Entre los años 1974 hasta el año 1998. Admirado por muchos, criticado y odiado por otros, especialmente por ser el padre de la corrupción en la FIFA por su complicidad con las dictaduras militares de Latinoamérica, evidente en su apoyo a la realización de la Copa del Mundo en el año 78 en la Argentina de Jorge Videla, y por poner trabas con arreglos en los encuentros deportivos de parte de los árbitros, haciéndolos cometer irregularidades contra algunos países que no querían someterse a sus presiones. Él murió, Avelange, el 16 de agosto del año 2016, llevándose todos los secretos de corrupción en el mundo del fútbol sin haber sido juzgado, logrando así evadir a la justicia. A estas alturas de las efemérides, los dejo con el desayunito. En esta cuarentena sigue disfrutando de Deli Bakery. En Deli Bakery tenemos todo tipo de panes, postres y tortas para ti. Visítanos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En Deli Bakery de Chorrillos y La Punta. También tenemos servicio de delivery sin costo adicional. Contáctanos por nuestras redes sociales o al WhatsApp de La Punta. 941-988-217. O el teléfono de Chorrillos al 266-8888. No te olvides, los pancitos más ricos, los mejores postres y las tortas más deliciosas para disfrutar en familia los encuentras en Deli Bakery. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides para hoy, 8 de mayo. Un día como hoy en el Reino Unido sale a la venta el álbum Let It Be de los Beatles. Esto pasó en el año 1970. Se emitió este disco como si fuera el último de David, pero finalmente era el penúltimo. Les cuento un poco los detalles. En el Reino Unido será la venta el álbum Let It Be de The Beatles. Es el 13º y último álbum de estudio lanzado por The Beatles como grupo, a pesar de que fue grabado antes que Abbey Road. Esto pasó el 8 de mayo de 1970. Let It Be es entonces el 13º álbum de la banda y salió al mercado un día como hoy, la reitero, en el año 1970. Se trata de un álbum controvertido desde su concepción, una vez que dejaron de tocar en vivo en el año 1966 por la imposibilidad de plasmar su música en el escenario. Los Beatles se propusieron grabar un álbum para tocar un último concierto en vivo. Eso es lo que finalmente pasó cuando se grabó en algún momento este famoso concierto en el techo de Abbey Road, lugar donde grababan los Beatles. Y un día como hoy, póngase de pie lo que se tenga que poner de pie, nace Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, cantante le estoy diciendo, ¿eh?, y productor musical, hijo de Julio Iglesias, está de cumpleaños. Nace en el año 1975 Enrique Iglesias, cantante, compositor y productor español. Es el hijo del cantautor Julio Iglesias, quien ha vendido varios millones de copias de sus álbumes, lo que le ha valido múltiples discos de oro y platino. Es por eso que está acá en las efemérides. Además de haber ganado el Grammy al mejor artista latino, entre sus éxitos destacan Una experiencia religiosa, Escapar y Héroe. Enrique Miguel Iglesias Presley nació un día como hoy en el año 1975. Evidente hijo de Julio Iglesias y de Isabel Presley. Lo que vale decir, y aclarando los términos familiares, Mario Vargas Llosa viene a ser en estos momentos su padrastro. Estas fueron las efemérides para hoy, 8 de mayo, aquí en el PBO Digital. Deja sus comentarios y comparte este video si le gustó. Chao.